Aumentan a 19 las provincias bajo alerta meteorológica por los efectos del posible ciclón tropical que desde este viernes impacta a nuestro país. Nuestra periodista Camila Santiago está en directo, nos presenta las reacciones de las autoridades. Adelante, Camila, buenas tardes. Es Julieta, muy buenas tardes. El Centro de Operaciones de Emergencia declaró bajo alerta roja 7 provincias de la región suroeste del país, la zona que será más impactada por los efectos del disturbio tropical que probablemente se convierta en tormenta tropical este sábado. Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua y Bauruco. Además, mantienen alerta amarilla 7 provincias y declaran verde a 5. Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, Dajabón, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Verde, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Vega, Monte Plata y Sánchez Ramírez. En las zonas más vulnerables, la Defensa Civil ya tiene activos sus albergues y personal de auxilio en caso de inundaciones o crecidas de ríos. Las provincias que están en alerta, tenemos unos 5.441. Bueno, y como siempre, los organismos de socorro mantienen su llamado a los ciudadanos para que tomen las medidas de prevención necesarias para evitar pérdidas humanas y materiales. Con esta información yo concluyo mi reporte y retorno contigo al set de noticias.